Bé, gràcies. Eh, bon dia. Abans de començar, antifeixistes sempre i, per tant, tot el suport als estudiants que ahir a la universitat van frenar un cop més el feixisme i el van expulsar de les universitats públiques d'aquest país. Gràcies, presidenta. Bien, buenas tardes, señoras y señores diputados. La verdad es que paradójicamente se me presenta una oportunidad de hablar esta tarde de lo ocurrido ayer en, en la Universidad Autónoma de Barcelona, sin miedo a que la presidenta del Parlamento pueda eh, cortarme la palabra y llamarme a eh, centrarme en lo que dice la moción, porque efectivamente la moción, en uno de sus puntos, habla de defender la libertad de expresión en, en las universidades y, por tanto, el asidero es claro, así que creo que podré hablar con tranquilidad durante cuatro minutitos. Bien, eh, hoy hemos visto grotesco en este Parlamento. Hemos visto algo grotesco que me, me genera hilaridad, pero ciertamente, eh, en el fondo, es muy grave. Oír a una diputada de la CUP, a la señora Reguán, con todo el respeto, eh, decir que antifascistas siempre, y eh, siempre en defensa de aquellos que ayer expulsaron a los fascistas de la Autónoma. Los fascistas de la Autónoma son un grupo de estudiantes jóvenes eh, de la Asociación de Sacabad, que son, la verdad, unos chicos encantadores. Cualquiera de ustedes hablarían con ellos y estoy convencido de que se lo parecería. La verdad, lo que pasa es que no tiene ni la más mínima idea de quiénes son las personas que integran esta, esta asociación. Son chicos que estudian, son chicos que defienden una determinada visión de eh, la vida universitaria, de Cataluña, de España, son partidarios efectivamente de la unidad de España, sí, son partidarios de la continuidad de Cataluña dentro de España, pero desde luego, señora Reuán, llamarles fascistas resulta ridículo, patético y grotesco. Usted tiene la suerte, como todos nosotros, o como la mayoría de nosotros, quizá el señor Maragall o algún otro que pueda haber por aquí, no, pero eh, de no haber vivido bajo el Régimen franquista, ni haber vivido bajo un régimen fascista, ni haber vivido bajo un régimen nazi, por supuesto. Y usted banaliza la violencia, banaliza el fascismo, cuando usted se hace, se hace llamar, se autodenomina fascis, antifascista. Pero ¿qué es eso? ¿De verdad qué se han creído? Es absolutamente ridículo que ustedes se crean que expulsar de la universidad a los jóvenes de Sacabat es expulsar a los fascistas. O expulsar. O expulsar a, a, a diputados de Ciudadanos o de Vox o del Partido Popular es expulsar a los fascistas. Es una cosa lamentable, sencillamente lamentable. Es grotesco, es patético. De todas maneras, eh, ustedes siguen insistiendo en ello. Yo, ayer, cuando me iba de la Universidad Autónoma, mi compañero Carlos Carrizosa le preguntó a Julia Calvet, a la presidenta de Sacabat, le dijo: Julia, ¿nos vamos? Y ciertamente se me encogió el corazón cuando Julia dijo: No, yo me quedo. Ella se quedaba en su universidad. Se quedaba en su universidad cuando había jóvenes, compañeros suyos, que la insultaban, que la llamaban fascista y otras cosas bastante peores, que no sé si las feministas que tenemos por aquí les parecerían razonables las cosas que yo oí que le llamaban a la señora Julia Calvet y a sus compañeros, a Jordi Salvador, a Jeray Mellado, a otros miembros de, de Sacabat, al conjunto de los jóvenes de Sacabat que tuvieron que aguantar ayer el totalitarismo, el totalitarismo que ustedes, señores de la CUP y quienes les aplauden en Junts Park Cataluña, Esquerra. En Podemos creo que nadie les ha aplaudido, pero he visto a gente de Junes para Cataluña, efectivamente, aplaudiendo a la señora Rewan. El totalitarismo es eso, son ustedes, el totalitarismo son ustedes. Por tanto, yo no sé si ustedes son fascistas o no, creo que se banaliza el término, creo que se tiende a utilizar demasiado el término, pero desde luego tengo claro que son ustedes totalitarios de manual. Insisto vayan ustedes a la autónoma. Hoy los miembros de su sindicato o afín, el sindicato, el llamado autodenominado sindicato de estudiantes de los países catalanes ha hecho una carpita tan contentos hoy sin ningún problema. Nadie les ha dicho nada, nadie les ha expulsado, nadie les ha insultado, nadie les ha llamado fascistas, nadie ha impedido su libertad de expresión. Les han dejado hablar en paz. Eso es lo que ha hecho el resto de la comunidad universitaria con su sindicato, con el sindicato o el llamado sindicato de estudiantes de los países catalanes. Lo que hace su sindicato es impedir que otros expresen, es coartar la libertad de expresión de otros alumnos, insultar a sus compañeros y generar un clima de terror en la universidad. Exactamente lo mismo que hacen sus juventudes de Arran cuando revientan a martillazos sedes de Ciudadanos, del Partido Popular, de Vox, hasta del Partido Socialista. Eso es lo que hacen sus eh, juventudes. Entonces, de verdad, en Cataluña se ha producido directamente una inversión conceptual o una inversión moral, de verdad, la imagen de una diputada de la CUP. Diciendo nosotros siempre antifascistas, fuera los fascistas, es la quinta esencia, la vera efigie, la viva imagen de la inversión moral que se ha producido en Cataluña. Es una cosa literalmente aberrante. Yo creo que esto es una cosa que sería interesante que lo viese mucha gente en Cataluña, que contrapongan su intervención de hoy y vean lo que pasó ayer en la Autónoma, lo que pasa hoy, con qué normalidad se manifiestan y hacen una carpa los estudiantes del Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes, y lo peor de todo es que vienen el Consejo de Gobierno o el equipo de Gobierno. De la Universidad Autónoma de Barcelona y su rector, encima a decir que lo de ayer fueron momentos de tensión y a criticar, como han criticado también los diputados, porque obviamente todo va eh, en correlación directa, eh, que algunos partidos instrumentalizan lo ocurrido ayer. Es una vergüenza, es propio de una sociedad antidemocrática y totalitaria de pensamiento único, de un régimen absolutamente antidemocrático. Eso es lo que ocurrió ayer en la Autónoma. Gracias, señoras y señores diputados.